La Escuela Taurina Comarcal del Campo de Gibraltar comienza una nueva etapa con el liderazgo del maestro Francisco Ruiz Miguel. La sala El Desolladero de la Plaza de Toros ha sido hoy viernes escenario de la presentación de este proyecto que con sede en San Roque pretende no solo descubrir figuras del toreo futuro, sino sobre todo formar a buenas personas. Un grupo de alumnos de decoración cerámica de la Escuela de Arte de Algeciras ha visitado en la mañana de este viernes el Museo Ortega Brú y el Museo Municipal y han podido conocer más sobre algunos de los principales hitos artísticos e históricos con los que cuenta San Roque. El Partido Socialista ha presentado dos campañas, una en defensa de las personas mayores debido a la no revalorización de las pensiones. Y otra en defensa del plan Prepara, por la intención del Gobierno Central de retirarla el próximo mes de febrero. Izquierda Unida San Roque vuelve a denunciar el abuso en el cobro de la tasa de agua por parte de Argisa. La formación local aboga por retomarse el servicio desde el Consistorio. La poeta Marta Domínguez presentó su libro Historia transida y poesía renovada en el Aula de Literatura José Cadals. El Club Deportivo San Roque se enfrenta al Pozo Blanco con bajas importantes para los dos equipos. El entrenador de los Rojillos ha manifestado que deben mejorar en estrategia y en las jugadas a balón parado. Esos son los titulares correspondientes a este viernes, en el que les tenemos también que anunciar que el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz ha mantenido en esta mañana de esta jornada una reunión con el secretario general de UGT Campo de Gibraltar, Ángel Serrano, y miembros de este sindicato al objeto de recabar colaboración municipal para celebrar en nuestro municipio un acto con motivo del aniversario de esta unidad territorial. Se da la circunstancia que este año se celebra el 30 aniversario de la constitución comarcal de la UGT, por lo que desde el sindicato se quieren preparar diversos actos para celebrar esta fecha, cuyos detalles y agenda serán dados a conocer más adelante. El alcalde tuvo la oportunidad de dar un repaso a algunas de las cuestiones pendientes del ayuntamiento y el sindicato, a los que el alcalde animó porque se presenta un año difícil con la reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno de la Nación. Por su parte, Ruiz Boix confía que entre todos los agentes sociales sean capaces de encontrar la fórmula para reducir el desempleo en la comarca y mejorar la calidad de los ciudadanos. Y comenzamos con la noticia principal. La Escuela Taurina Comarcal del Campo de Gibraltar comienza una nueva etapa con el liderazgo del maestro Francisco Ruiz Miguel. La sala del desolladero de la Plaza de Toros ha sido hoy viernes escenario de la presentación de este proyecto que con sede en San Roque pretende no solo descubrir figuras del toreo futuro, sino sobre todo formar a buenas personas. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha presidido la presentación junto a Ruiz Miguel. En la mesa también figuraban el teniente alcalde delegado de fiestas José Antonio Rojas, el presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Eduardo Ordóñez y el periodista de Canal Sur Enrique Romero. Entre el numeroso público que asistió al acto se contaban autoridades de varios ayuntamientos campo gibraltareños como el alcalde de Tarifa Juan Andrés Gil, así como numerosos toreros, unos retirados, algunos en activo y otros en ciernes. Por su parte, el diestro recordó su etapa de aprendizaje que comenzó cuando tenía 14 años e indicó que con esta escuela pretende que los alumnos aprendan de él valores como el respeto. Yo creo que al partir de ahí, bueno, esta es una etapa que se ha abierto, que estaba, la puerta estaba entre, entre encajada, la hemos abierto, gracias a Dios, con la ayuda de, de Eduardo y todos los papeles que hemos mandado, gracias a Dios, y está abierta y ya. A partir de ahora vuelve otra vez una ilusión grandísima y bueno, a mí parece que me ha tocado la lotería. Yo creo que está aquí intentando de, de, de enseñar a los chavales, de, de llevarlo por el buen camino y todo esto, bueno, pues para mí la verdad es que eh, es muy importante. Es muy importante porque lo vivo, lo siento y, y ya te digo que es una ilusión nueva, una puerta abierta. Y además a mí me sirve, a mí me sirve chillarle, pelearme, cabrearme y eso es muy bonito. Eso el día a día de una escuela es, es bonito. Y bueno, desde aquí le doy otra vez las gracias a todos y a todos los, los presentes por apoyarnos y porque la escuela salga adelante y que tome otra vez el rumbo que tomó hace ocho años. Por su parte, Eduardo Ordóñez animó a Ruiz Miguel en esta etapa y agradeció el trabajo de autoridades y aficionados por apoyar a las escuelas taurinas andaluzas, un total de 24 con unos 500 alumnos. Por lo tanto, desde la perspectiva, yo sinceramente doy la bienvenida a la Escuela del Campo de, de Comarcar del Campo de Gibraltar y os digo que es un apoyo importante para la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas, porque en época, como todos sabéis, de crisis, en una época en que... Tenemos que tener mucha imaginación para llevar este proyecto, porque os quiero decir a todos que aquí no está el Banco de España. La escuela taurina, el Banco de España no está, ¿eh? Que el que piense que aquí hay dinero por todos lados, está equivocado. Aquí detrás hay mucho esfuerzo, mucha ilusión y mucha imaginación, y amor por la fiesta de los toros. Por ello, la Asociación Andaluza de Escuelas Escuela Taurina lleva 15 años funcionando y ahí están los resultados, ¿no? Tras el acto, el teniente alcalde José Antonio Rojas reconoció el esfuerzo y el trabajo que se ha realizado para revitalizar esta escuela taurina. Bueno, fue un placer estar hoy aquí compartiendo con el mundo taurino eh, el inicio o oh, eh, volver a tomar las riendas de lo que era la Escuela Taurina del Campo de Gibraltar, que se había, estado, se había quedado en stand-by dos años. Eh, Acompañar, como te digo, al mundo taurino es un placer porque conocemos el esfuerzo y el trabajo que han realizado para que esto se pueda llevar a cabo, contando en este caso con la presencia además mayoritaria de los alcaldes, concejales de todos los municipios, para apoyar este, este intento de repolarizar el mundo taurino, a algo tan español y tan andaluz, y esperemos que este sea el inicio de... ...de una escuela fuerte... ...que se haga cada vez... Eh, ...en el campo de Gibraltar y en Andalucía... ...más fuerte y reconocida". En sus palabras de presentación... ...Juan Carlos Ruiz Bois, alcalde de San Roque... ...recordó la vinculación del municipio de San Roque... ...con el mundo del toreo... ...haciendo referencia a la Plaza de Toros... ...con 160 años de historia... ...la Escuela Taurina Campo Gibraltareña... ...abre ahora una nueva vinculación... ...entre el toreo y San Roque. La Escuela Comarcal del campo de Gibraltar, escribe hoy o a partir de hoy una nueva página en esta relación entre el mundo del toro y San Roque, porque nuestro municipio vuelve a ser sede de un proyecto que ya cuenta con varios años de trayectoria y con mucho trabajo detrás. Un trabajo que quiero agradecer a todos los que han formado parte de él y entre los que destaca el maestro Ruiz Miguel en lo que concierne a esa dirección artística. El mismo maestro toma hoy las riendas totalmente de esta escuela, no solo en la dirección artística, sino al frente de todo, lo que dice pues mucho de la ilusión y de su compromiso en la enseñanza del arte del toreo a todos aquellos jóvenes que sueñan algún día con vestir un traje de luces. Estoy seguro de su buen hacer, de su dedicación, de su esfuerzo de su enorme sacrificio y por qué voy a ocultarlo también, del prestigio y de la influencia que tiene en el mundo taurino y que resulta tan complicado para alguien como yo, muy alejado de este mundo, pero que servirá, estoy seguro, para que la escuela comarcal se sitúe en la vanguardia de lo que actualmente, de todas las que actualmente funcionan en nuestra comunidad, de, de todas las que funcionan en Andalucía. Y conociéndote de Francisco, no me cabe la menor duda de que la calidad en la enseñanza pues la tenemos asegurada. Y para finalizar, quiero desear la mayor de la suerte a todos los alumnos que quieran emprender este aprendizaje. en la arena de nuestra plaza de toros. Espero que algunos de ellos acabe siendo pues una figura reconocida en el mundo del toreo. Durante la presentación se proyectó un vídeo sobre los sueños de los jóvenes aspirantes a toreros y también se leyó un artículo escrito para la página web de la Escuela Taurina Comarcal del Campo de Gibraltar.